El mes de agosto es el mes del Abue y para celebrar a todas las personas de la tercera edad, el DIF municipal brindó el apoyo a los abuelitos que participaron en los eventos deportivos estatales obteniendo los primeros lugares. El Basilicio de Galea sí mencionó que son más de 50 abuelitos los que participaron, siendo Atlixco uno de los municipios más participativos en estos eventos deportivos. Pues mira, más o menos en cachibol, entre cachibol, tabla, los que fueron a los Juegos Estatales son más o menos como 50. Por ejemplo, la Casa del Agua de Puebla tenía una tabla rítmica de 12 y es Puebla, nosotros llevábamos de 20, entonces yo creo que es importante para Atlixco. Coro también, tenemos un buen grupo de coro, ya no fuimos a los estatales, pero sí en los regionales quedamos en segundo lugar, entonces yo creo que más o menos estamos hablando como de 60 abuelitos o 70 que están involucrados en estas actividades. Hay muchos que vienen a la estancia y no les late ir a competir. Sí, la verdad yo ayer que estaba viendo bailar a las señoras, qué bárbaras, sí todavía, o sea tú las ves y qué abuelitas ni qué nada, se mueven muy bien. Y los que juegan cachibol, sí, hay todavía balones que sí los ves venir y sí te tienen mucha fuerza, tienen mucha energía todavía. Dado que la estancia de día, así como las actividades que se han puesto en marcha, han beneficiado considerablemente en la salud emocional de los abuelitos. Sí se ha aumentado porque hemos abierto aparte como más horarios y se va corriendo la voz. Ahorita, por ejemplo, tenemos el taller de dulces típicos que se abrió, pues es con participantes que no pertenecían a la estancia. Entonces, pues eso nos da mucho gusto porque no solo crece el número, sino también hay más gente de fuera que acude. Había como la falsa creencia que todas las actividades que estábamos dando aquí solamente era para gente que ya venía, y no, sí queremos que todo el mundo sepa que las puertas del DIF están abiertas para cualquier abuelito, no importa la edad, no importa la condición social, no importa, pueden venir, no tienen que estar aquí inscritos para asistir a lo que se da. Se espera que a finales del mes de agosto sean 120 los abuelitos que participen en un viaje, por lo que se les invita a los interesados a acudir a la estancia del día para poder inscribirse y participar. Pues mira, estamos más o menos pensando en que pueden ir 120. Depende del lugar, por eso queremos preguntarles, porque hay algunos quieren zonas de agua y otros si es zona de agua no van. O por ejemplo, muchos quieren ir a Cuetzalan, pero sabemos que Cuetzalan pues es un lugar que es caminar mucho, el lugar es empedrado, entonces habría también muchos que se quedan. Entonces vamos a considerar el lugar donde pueda tener más alcance. Por último, las personas de la tercera edad que requieran una tarjeta del INAPAM ya se cuentan en el DIF con ella. Solo es necesario presentar acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio para poder realizar este trámite.